Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aunque estemos encerrados en casa y no podamos salir todo lo que nos gustaría y no tengamos la vida normal que antes, a veces nos quejábamos de ella y ahora estamos echando de menos todos como locos. Muchos de vosotros estaréis deseando ir a trabajar o ir al instituto, ¿quién lo diría? O ir a dar clase. Vuestros profesores están deseando estar con vosotros otra vez para poder ayudaros como ellos saben que pueden hacerlo, porque saben que a distancia es muy difícil. Y estos son momentos muy duros en los que lo primero que tengo que deciros es ánimo, ¿vale? Todo lo que os voy a contar ahora vale para cualquier curso, para secundaria, para universidad, para FP, pero sobre todo para los de selectividad. Me toca especialmente, mi hija se enfrenta a segundo de bachiller este año y a la selectividad, y además es un paso clave, fin de ciclo, examen para entrar a la universidad, que a muchos de vosotros os tiene angustiados. En casi todo el resto de los cursos va a haber una promoción general, pero en segundo de bachi, por mucha promoción que haya, la selectividad es el 6, el 7 y el 8 de julio, creo, y es inamovible. Y bueno, pues os quería contar algunas cositas para que estéis tranquilos y os quitéis la angustia. Lo primero es deciros que la angustia es normal y el miedo es normal. Lo tenía yo y lo ha tenido todas las generaciones que se enfrentan a la selectividad, incluso cuando no había crisis. No penséis que esta situación es diferente por estar confinados en casa sin poder salir. Es normal que la tengáis y de alguna manera también os activa, ¿vale? No rindáis y asumid que con trabajo lo vais a poder conseguir. Eso es lo primero. Tenéis que empezar a repasar ya, chicos. Lo siento agobiados, pero tenéis que empezar a repasar, porque habéis perdido bastante más ritmo del que os creéis, habéis avanzado temario con ejercicios, con vídeos, pero hay muchísimos temas que os toca empezar a repasar ya, porque el examen de selectividad es global de todos los temas, ¿vale? Aunque luego os cuento un truco. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues yo lo que os diría es que en todas las asignaturas, en mate, en física, en química, en ingeniería en particular, trataréis de haceros un esquema fundamental de todos los temas que os entran, con todas las fórmulas importantes que entran en cada uno de esos temas y los conceptos más importantes que no podéis olvidar. Teorema de Rolle, teorema de Bolzano, la tabla de la derivada, la tabla de las integrales, pero prácticamente vale para cualquier asignatura, ¿vale? Si es de letras, un esquema de cada uno de los temas sería maravilloso. A eso dedicarle 7, 8 horas a cada asignatura, ¿vale? No hace falta que lo hagáis todas seguidas de un tirón, descansad, pero durante unos días aprovechad para haceros un esquema general y una composición de lugar, para que así sepáis qué temas lleváis bien y qué temas no lleváis del todo tan bien. Con los temas que llevéis bien, luego veremos qué hacemos con ellos. Los temas que llevéis mal, poneros a repasar vídeos, si podéis, o cualquier otro contenido que queráis, pero el vídeo está ahí, para que podáis repasar todos aquellos temas que sepáis que no se os dan del todo bien. Mirarlos detenidamente, tratar de tomar apuntes, hacer ejercicios para repasar esos conceptos, y así avanzáis en esos temas que no controláis del todo. En la página web, en unicos.com y en biunicos.com, están todos los vídeos ordenados por asignatura, por curso, por tema y por lección. De todas las asignaturas, de todas, ¿vale? Con ejercicios, con exámenes, tenéis de todo, no falta, hasta las fórmulas. En cada lección las podéis imprimir y las podéis descargar, ¿vale? Yo os diría que empezaréis a hacer ejercicios de selectividad, modelos de años anteriores en orden cronológico, 2019, 2018, 2017. Tenéis también todos los ejercicios resueltos paso a paso de los últimos 20 años de mate, de física y de química, paso a paso. Tenéis que empezar a hacerlos. Dedicar opción A y opción B en un día, podéis haceros una opción de cada asignatura diaria, para que de alguna manera vayáis viendo qué temas controláis bien y qué temas no controláis del todo bien. En aquellos en los que no lo lleváis bien, pues os tocará ver algún vídeo, repasar, mirar alguna fórmula que se os ha olvidado, etc. Pero cuidado cuando hagáis ejercicios resueltos, ¿no? Estéis continuamente mirándolos. Intentar hacerlos sin mirar, porque si cada vez que tenéis una duda o llegáis a un camino con varias alternativas, miráis la solución, vais a encontrar rápidamente una respuesta que no os va a dejar pensar. Y lo importante es que muchas veces encontréis el camino adecuado. No podéis encontrarlo rápidamente mirando, porque cuando hagáis el examen de selectividad de verdad no vais a tener la solución para poder hacerlo, ¿vale? No hagáis ningún paso, por supuesto, e intentar entender todos los pasos de todos los ejercicios. Todos, ¿vale? En los vídeos igual. No trata que me veáis entero y os canséis de mí. Podéis pararme, tratar de adelantarme, ver si lo habéis hecho bien luego mirando el resultado final del vídeo. Intentar avanzar lo más rápido que posible, pero con cuidado, sin dar nada, por supuesto. Cuando controléis muchísimo un tema, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, que ya sabréis hacerlas. En química, muchas veces hay que hacer una ecuación de segundo grado. La podéis saltar, mirar las soluciones, ¿vale? Y la podéis apuntar y os ahorráis ese tiempo que habéis hecho la ecuación. Pero sí que os recomiendo que con la calculadora lo intentéis, porque a veces pensáis que sabéis hacerlo y luego os confundís de una manera brutal, ¿vale? Tened muchísimo cuidado con dar nada, por supuesto. Cuando controléis algo mucho, saltároslo y ganar tiempo, ¿vale? Eso para repasar. Ejercicio de selectividad, uno detrás del otro, después de haber hecho un repasito general. ¿Bien? Y lo siguiente y lo último, la selectividad, que es lo que más os preocupa a todos vosotros. A ver, este año no va a ser más fácil de lo normal,
en el sentido de que no creo que vayan a cambiar el nivel de las preguntas y vayan a ser más fáciles. Aunque si las ponen más fáciles, no estaría mal. Ahí lo dejo. La historia es que este año sí que vais a poder elegir diferentes preguntas de diferentes opciones. Y eso es dar la libertad y la posibilidad, y además es una oportunidad maravillosa, de poder aprobar selectividad y sacar un 10 con la mitad de los temas aprendidos. Aunque no os recomiendo que hagáis esto, aprenderos solo la mitad. Pero va a poder ser así, porque vais a poder elegir diferentes preguntas de diferentes modelos y aunque no sepáis nada, por ejemplo, de geometría, porque no la entendisteis bien o porque no la habéis podido dar en clase, vais a poder pasar olímpicamente de las dos preguntas de geometría y centraros en las que sepáis de álgebra, de cálculo y de estadística. De esta manera, incluso sabiéndose solo la mitad de los temas, podríais sacar un 10. Si, por ejemplo, controláis un montón de álgebra y de cálculo, podéis elegir las dos preguntas de álgebra y las dos preguntas de cálculo de las dos opciones y tenéis un 10 si las hacéis perfectas esas cuatro preguntas, ¿vale? Podéis aprobar con un 10, ya os digo, con la mitad de los temas sin saberlo. Podéis aprobar sin saber geometría y sin saber estadística y probabilidad. Pero no os lo recomiendo. Por ejemplo, estadística y probabilidad muchos de vosotros todavía no la habéis dado. Muchos de vosotros pensaréis que es difícil. De hecho, a mí me parecía dificilísima cuando estudiaba y elegí la opción que no tenía estadística y probabilidad. No me entraba en la cabeza. Pero desde hoy, después de haberla entendido un poco, me parece la más fácil de todas, porque con cuatro fórmulas y cinco ejercicios típicos, prácticamente se hacen todos los ejercicios en muy poco tiempo. En 5 minutos hacéis un ejercicio de probabilidad, y en otros 5 minutos otro de estadística, y en 10 minutos tenéis un 5 en el examen. Y no sabéis cómo mola en 10 minutos tener un 5. Y lo mismo para otros temas. Si hay un tema de física, o de química, o de lengua, no sé cómo estará en otras asignaturas, en las que se pueden elegir preguntas de diferentes modelos, habrá algunos temas que no llevéis del todo bien, que podáis más o menos saltaros. Así que tranquilo, chicos. La selectividad parece un paso muy difícil y a veces imposible, pero casi siempre con un muchísimo trabajo y esfuerzo, que es el que estáis llevando ahora, vais a poder aprobar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tenéis 2 páginas web a vuestra disposición para que podáis repasar y estudiar todo lo que queráis a vuestro ritmo, y en los foros podéis dejar preguntas para que otros profes os echen un cable. Si hay alguno de vosotros que necesita una atención un poco más individualizada, más personal, hay otra opción que es métodounicos.es. Os lo dejo en la descripción del vídeo. Métodounicos.es. Ahí hay un montón de profesores únicos que van a hacer con vosotros todos los días un curso intensivo de 2 meses con clases individuales y por videoconferencia, ¿vale? Individuales con grupos como mucho de 5 o 6 alumnos, pero también pueden ser individuales, ¿vale? Métodounicos.es, para aquel que necesite clases más individuales, más personalizadas y alguien que le marque un poco el ritmo, le marque la pauta, ¿de acuerdo? Tenéis, ya os digo, todas las opciones, me tenéis ahí a vuestra disposición, aunque no pueda hacer los exámenes online, no puedo hacerlo, pero me tenéis ahí, tenéis a todo nuestro equipo, a Fran, Nico, Rocío, Silvia, todos nuestros profes, Javi, Silvio, Antonio, están todos como locos ayudándoos y todo lo que podamos hacer por vosotros, bien hecho estará. Mucho ánimo, mucha fuerza, os queremos mucho, os quiero mucho y nos vemos muy pronto, muy pronto. Hasta luego. Chao.